buenas tardes, bienvenidos un día más. Estamos reunidos aquí para poder disfrutar de un capítulo más de ti para ti en un programa especial donde una vez más vamos a poder conversar de temas tan importantes de nuestro municipio, de nuestra comuna y también con información relevante para llegar obviamente a todos los vecinos y vecinas de nuestro querido San Bernardo. Así que le damos la bienvenida, saludamos también a este público que nos está acompañando el día de hoy, agradecemos el que hayan comentado y si usted también quiere ser parte de este público maravilloso, les invitamos a que nos sigan en redes sociales Dideco San Bernardo, en Instagram, Facebook, YouTube, en todas partes y deje su comentario para que nosotros los podamos contactar e invitar a que sean parte de este programa y vivan en primera fila todo lo que está aconteciendo acá en un espacio tan importante para conversar. Así que sin más preámbulo queremos contarles que el día de hoy, este día especial, esta tarde, vamos a hablar de una temática tan importante como lo es diversidad. ¿Cuáles son los términos? ¿Cuáles son las cosas que tenemos que entender, que tenemos que respetar? Todo eso y más. Aquí lo vamos a poder descubrir. Así que los invitamos a que no se despeguen ni un segundo y se quede hasta el final porque también tenemos una sorpresa especial con talentos de tomo y lomo. Así que no se despegue, que esto es De Ti Para Ti. El día de hoy conversemos de diversidad. Muy bienvenidos. La Oficina de Diversidad de la Dirección de Desarrollo Comunitario es la unidad municipal que promueve la diversidad como un valor fundamental para el bienestar y convivencia comunal. Para ello, trabaja por el respeto, valoración y promoción de las diferencias que enriquecen a las comunidades, incluyendo una perspectiva diversa y apoyando los grupos con orientaciones sexoafectivas e identidades de género diversas. Reconoce los derechos de las personas LGBTIQA+, con el propósito social de aportar al desarrollo de vidas dignas, con acceso a servicios sin distinción arbitraria y un futuro sin discriminación, creando un espacio seguro que busca la promoción y prevención en materia de educación, salud y trabajo. Entre sus principales funciones destaca la difusión de programas de identidad de género, vías de cambio de nombre, sexo registral y la capacitación a comunidades. Un trabajo constante que la Oficina de Diversidad de la Dirección de Desarrollo Comunitario realiza en nuestro territorio comunal con enfoque de derechos humanos. Y ahí como pudimos observar, un resumen, algo de lo que está aconteciendo en nuestra comuna en temáticas tan importantes como lo es diversidad. Queremos aprovechar también esta instancia de mandar un cariñoso saludo a todos los equipos que se han desplegado durante todo el año entregando información de distintas temáticas hacia los vecinos y vecinas. También saludamos a toda la gente que está ahí en redes sociales comentando. Les recordamos ahí que puedan compartir esta transmisión para que más personas lleguen a esta información tan importante que queremos y que, por lo cual ha nacido toda esta idea de llegar a la comunidad con mensajes que aporten, ¿cierto?, al crecimiento y a la transformación de San Bernardo. Así que con todo esto, invitándolos también a que la sigan en las redes oficiales del municipio como Facebook, Ilustre Municipalidad de San Bernardo, Instagram y Twitter como San Bernardo CL, para que estemos más conectados que nunca. Y dicho esto, ya estamos con invitados, invitadas especiales que el día de hoy van a poder compartir con nosotros y entregar también parte de sus talentos que tan importantes lo han hecho dentro de este crecimiento social y todo este desplante para llegar a distintos grupos, distintas personas que tanto requieren información. Así que, sin más preámbulo, queremos saludar en primera instancia a don Rubén Minares, quien es coordinador de la Oficina de Diversidad y también un profesional que ha estado dedicado siempre a seguir aportando desde todo lo que él sabe, sus conocimientos. Así que le damos la bienvenida a Rubén. Y a mi lado izquierdo también queremos saludar a una lideraza también, profesora de inglés, que ha sido partícipe activa como en los movimientos y activista en estos movimientos también de diversidad, ¿cierto? Así que le damos la bienvenida a Amparo Villalobos. Gracias. Un verdadero placer poder contar
poder contar con ustedes, poder conversar el día de hoy. Como mencionábamos, esto, la idea es que podamos entregarle un mensaje a los vecinos, a las vecinas, y qué mejor que siendo parte del rol municipal, ¿cierto? Y también del rol educativo, claro. ¿Cierto? Y también como de repente parte del mismo movimiento. Así que le damos la bienvenida, Rubén, si nos gracias. Puedes contar cómo estás el día de hoy. Hola, Seba. Muchas gracias primero por la invitación, por abrir estos espacios. Hay mucha emoción de poder comentar cosas que a la comunidad de acá de San Bernardo le puedan interesar. Así que emocionado igual con eso. Y de que Amparo igual también haya querido participar. Sí, de hecho ha sido una invitación bastante linda. La verdad es que a través de la educación igual se puede uno explayar aún más con el tema, sobre todo de diversidad, que ahora está tan en boga dentro de los establecimientos educacionales. Entonces, maravilloso. Qué genial que se puedan entonces desarrollar estos espacios. Y lo que nos compete a nosotros el día de hoy es poder hablar de lleno de diversidad. Tanto de la oficina como de los movimientos. Pero antes de adentrarnos a la temática más transversal, ¿cierto? Que es importante conocer también a qué nos referimos con diversidad. Porque diversidad puede ser mucha diversidad, claro. Pero acá vamos a hablar de algo en particular. Entonces, Rubén, ¿cómo podemos manejar el concepto de diversidad en lo que vamos a conversar el día de hoy? Eso es importante porque a veces hay ciertos conceptos que puedan dar un poco más de miedo o de incomprensión respecto a cómo, a qué estamos hablando. Diversidad, claro, puede ser amplio, pero en cierto punto es inclusivo en el sentido de hablar de temas de afectividad, sexualidad y género específicamente. Algunas personas hablan de diversidad sexual y de género en el sentido de que nos enfocamos específicamente en apoyar a personas que han sido discriminadas o excluidas en su sexualidad, en su forma de vivir su afectividad también, o su identidad o expresión de género. Son cosas que todos los seres humanos tenemos y vivimos en nuestra cotidianidad, pero hay grupos que son los grupos de la diversidad o la comunidad LGBTIQA+, que son las que específicamente necesitan apoyo respecto a temas que pueden ser íntimos, pero que son necesarios de poder apoyar. Perfecto, y en este espíritu mencionas la sigla LGBTIQA+. Uh-huh. IQA+, perdón. Sí. ¿Podemos adentrarnos un poco de qué es lo que simboliza esta sigla en particular? Sí, ahí se puede dividir en dos cosas, que es como lo que decía de sexualidad y género. En temas de sexualidad están las orientaciones sexuales. Todas las personas sentimos atracción por otras personas. Y también en niveles y grados distintos. Y ahí aparecen todas las orientaciones sexuales que pueden ser una persona heterosexual, una persona homosexual, que en homosexuales pueden estar las personas lesbianas, gays, etcétera, las personas bisexuales, asexuales. Entonces, más allá de marear en cierto punto con muchas categorías, a lo que nos queremos referir es que todas las personas sentimos atracción, ya sea afectiva, sexual, romántica, por otras, y queremos vivir esa sexualidad de forma plena, poder desarrollarla de forma plena. Y lamentablemente se han creado jerarquías. Se dice de que solamente podemos ser personas heterosexuales o que esas personas son las únicas que pueden formar familia. Y sabemos si es que hay consentimiento, no sé, mayoría de edad, o si es que la persona no le está generando, no hay una simetría de poder frente a la otra, ¿por qué no puede sentir atracción por alguien del mismo género o del mismo sexo? Y ese es por un lado, las orientaciones sexuales. Apoyar a las personas lesbianas, gay, bisexuales, etc. Que son la L, la G, la B, la A también de asexuales. Eso igual, las personas asexuales igual es importante. No sé si a Amparo le gustaría como... Es que de hecho sí, o sea, hay mucha... De hecho, hay mucho sesgo con respecto al tema del ser asexual. Entonces, también por el tema de ser, por ejemplo, demisexual o por
el hecho de ser pansexual también. Entonces claro. Hay diferentes terminologías que la verdad al fin y al cabo vienen también a, más allá de encasillar, vienen a poder definir y poder reconocerte perteneciente también a un grupo y saber que realmente no estás solo en claro. esto, o sola, o sole en esto. Entonces yo creo que el tema de, por ejemplo, del tema de los asexuales, el tema de los demisexuales, es un tema que se ha visto hace muy poco como realmente importante dentro de la comunidad, porque obviamente antes era como LGBTIQ, y hasta ahí quedábamos, claro. ¿cierto? Y gracias al cielo, y también por el tema también de la intersexualidad también, que es un tema también que anteriormente se le llamaba hermafrodita también claro. a los chicos. Entonces, qué bueno que se estén tocando ese tipo de cosas, y qué bueno también que se estén como en agrupando cada vez más y poder sentirse parte del colectivo. Uh-huh. Oye, en este concepto, son varios, como tú lo dices, no es encasillarlos, pero sí, de cierta forma, generar esto como grupo, se podría decir, como para que se sientan pertenecientes a que no están claro. solos, solas o soles, como decía. Pero dentro de esto, ¿cuánto más o menos es lo que uno puede conocer de la variedad que hay? Porque de repente uno conoce como lo común, quizás, o lo que es más visto en relación al tiempo, uh-huh. pero se ha ido igual abriendo puertas a nuevos conceptos claro, como bien dices, conceptos. Entonces, no sé si podemos mencionar a grandes rasgos los que hay, los que existen, uh-huh. y más o menos a qué hace referencia, uh-huh. para entenderlo también y que el público en su casa lo pueda conocer. Como decíamos, los más básicos son respecto a al, no sé, lo heterosexual y lo homosexual, que es como la atracción hacia una persona de un género distinto en el caso de las personas heterosexuales, o género opuesto, como se le dice muchas veces, y las personas homosexuales que sienten atracción hacia personas de su mismo género. Pero claro, hay una posibilidad de pensar que esto es mucho más amplio y mucho más libre. Está dentro como un paraguas, la verdad. Claro, hay un espectro más. Una persona pansexual, por ejemplo, es una persona de que le interesan los sentimientos de la otra persona más allá de su género o de lo que tiene en su genitalidad. Podría ser una persona que se puede enamorar de una persona trans o de una persona no binaria o de un hombre o una mujer en el sentido más binario, pero podría sentir una atracción y la idea es que no le importe tanto lo que haya exterior, en su corporalidad, claro sino que hay muchos otros componentes que le hacen más sentido. Y lo asexual también tiene que ver con eso, como no son personas que supuestamente algunos dicen como desinformadamente que son personas que no sienten atracción por otras, que no sienten deseo sexual. Pero precisamente las personas asexuales sienten una atracción más romántica que asexual. Es más emocional. Sí, que, hecho, sí. Que sexual. Entonces, eso es como, habemos tantas personas como formas de vivir nuestra sexualidad. Lo he escuchado en algunas personas decir eso, y respecto al género también, que no todos sentimos de la misma forma, y esto es importante, sobre todo cuando uno está creciendo, cuando te dicen como hoy cuando va a traer a la polola, asumiendo, cuando se asume la sexualidad de una persona, se puede llegar a reprimir cómo esa persona lo está sintiendo. Cuando está la polola, sí, o el pololo. Esa, de hecho, es una pregunta que la verdad le han hecho a más de alguno en su vida. Entonces ya es como típica pregunta como de almuerzo, como de cena familiar. Entonces, sí. ¿Cómo enfrentarse a ese tipo de preguntas cuando te lo hace una persona, por ejemplo, que no es tolerante, que no acepta ese tipo de vida, por así decirlo, ¿cierto? Que es una vida que para él o para ella, ¿cierto? No es algo normal, por así decirlo, porque de hecho lo normal se construye a través de la sociedad. Sí. Entonces, si no es normal a través de la sociedad, y esto tiene que ver mucho también con el tema de cómo fueron criados nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros ancestros más que nada, porque hoy en día ya por lo menos la sociedad viene con un poco más de apertura a este tipo de temas. Los chicos están alzando la voz, los chicos están tratando como de también dar a conocer
que existen, dar a conocer que están aquí, que la verdad es que no son bichos raros, que todos somos parte de la comunidad y así tenemos que aceptarnos y querernos también. En pocas palabras, la sociedad ha ido cambiando, sí. Ha ido abriéndose de mente entonces para conocer también estos distintos que me imagino que han existido toda la vida, pero sí. Hoy se conversa y se puede abordar. Claro, ese es el tema, yo creo que la verdad, y disculpa, no. Ese es el tema, yo creo la verdad que la gente piensa que estos temas o esto es de ahora nomás. Y no, esto pasa a lo largo de toda la vida, a lo largo de toda la historia, simplemente que ahora se da a conocer y por fin se puede dar a conocer y por fin se puede dar un poco más de importancia realmente a lo que es ser perteneciente a la comunidad y no quedarse, por ejemplo, ensimismado o, ¿cómo se dice?, como prisionero o prisionera, ¿cierto?, de una vida en la que tú no puedes expresarte como realmente eres. Y eso es bastante lindo. No, y lo bueno es que se está igual, donde se está cambiando todo esto, se está conversando. También los estereotipos se han ido de cierta forma quitando, porque, si vemos las generaciones pasadas, todo el tema de diversidad estaba muy como un concepto con mucho estereotipo ya realizado, y hay cosas que en realidad no son. Entonces, dentro de este mismo como avance, y tú siendo perteneciente también a un movimiento de las diversidades, ¿cómo ves este cambio? O sea, ¿la gente ha estado más llana a aceptarlo, a entenderlo, a conocerlo, o sientes que todavía hay un dejo de crítica, de rechazo? Yo creo que, a ver, si bien sí hay una apertura, como lo decía anteriormente, si bien sí hay una apertura al tema de conversarlo, de poder ser parte también un poco de la charla a través de los padres, a través de las familias en sí, hay quienes igual se resisten un poco al tema de tocar ese tipo de temas. Lo encuentran un poco como tabú, por ejemplo, ¿cierto? Es un tema tabú todavía en las familias decir que soy homosexual, soy lesbiana, soy trans, soy no sé. Entonces, cuando pasa algo así, cuando pasa algo... Y nosotros lo vivimos, por ejemplo, los profesores y profesoras, los docentes en sí, lo vivimos en las comunidades, ¿cierto? Cuando... no sé, pues el chico crece en un entorno de riesgo social bastante importante, entonces están abandonados, crecen abandonados del resto, pero cuando obviamente él quiere expresarse como tal, tiene el rechazo total de la familia porque la familia tampoco comprende la temática o por lo que está pasando el niño o niña o niña en este caso también. Entonces yo creo que a través de la educación y a través también de este tipo de charlas que estamos haciendo el día de hoy, podemos dar a conocer también a la gente en sí, a la amiga en la casa, a cualquiera, ¿cierto?, que pueda expresarse, ¿cierto?, y expresar una opinión, que lo exprese con fundamento y también que pueda también conocer la realidad que está viviendo la otra persona. Es por eso que parte del compromiso que tiene esta gestión, ¿cierto?, del alcalde Christopher White, fue elaborar esta oficina, darle paso a que exista un organismo público disponible para los vecinos, vecinas, que quieran obtener información. No sé si podemos contar un poquito sobre la oficina, cuál es el rol. ¿Y cuáles son los servicios que brinda la comunidad? Claro, yo creo que eso es súper importante porque vemos este avance como unificando esas dos preguntas, pero el crear estos espacios o la importancia de tener espacios municipales que trabajen la diversidad es porque algunas cosas siguen manteniéndose, siguen habiendo situaciones de discriminación o personas que necesitan apoyo. Por ejemplo, cuando nombrábamos que todos tenemos sexualidad y género, pero que hay ciertas personas, o adolescentes, por ejemplo, que están creciendo y que se acercan a la oficina, es porque están requiriendo un tipo de apoyo que es importante. No así si fuesen, por ejemplo, no fuesen gays o lesbianas.
o personas trans. Entonces, al ser de la comunidad, hay mucho, por ejemplo, tema de salud mental. Hay temáticas de salud mental que son que no porque exista una persona de la diversidad que tenga en sí, como en su gen, muchas veces habla de eso, como que existe algo en esas personas que está mal o que afecta más y por eso tienen intentos suicidas, por ejemplo, o se desembocan ciertas enfermedades de salud mental que puedan existir, sino que porque el entorno no está aceptando, no está apoyando a esa persona. Entonces, cuando eso ocurre, generalmente se puede desembocar algo negativo. Entonces, poder apoyar desde ahí también en abrir estos espacios comunitariamente, en el sentido de que, por ejemplo, Amparo, nos conocimos en un contexto educativo también, porque... Hay, en los contextos educativos ocurre de todo. No solo están los estudiantes aprendiendo matemática y lenguaje, sino que también están interactuando entre ellos. Y en esa interacción uno puede identificar que ese estudiante, por ejemplo, no tiene algún material para ir a la escuela y que está en riesgo social o que está en una situación de vulneración material. Pero también están construyendo su identidad. Como en la escuela puede ver que hay compañeros que les gusta cierto tipo de música, pero también claro. Que con el uniforme, que el uniforme también dice mucho de nuestra cultura, como falda para las niñas, pantalón para los niños. Desde ahí yo creo que eso es importante, como nosotros tenemos un cuerpo que es biológico y cuando se habla de que no, de que lo biológico es así y están inventando de que lo cultural es de otra forma, no, como la falda lo hemos construido culturalmente como que es para las niñas. Entonces, cuando uno empieza a decir como a mí esto no me hace sentido, por ejemplo, a mí me gustaría ocupar un pantalón o me gustaría cortarme el pelo siendo niña, hay personas adultas en esos contextos educativos que pueden identificar como y decir como este niño a lo mejor es un niño trans. Desea o necesita comenzar una transición de género. Y desde ahí poder tener la red de la oficina municipal es abrir esas redes de apoyo y donde podemos buscar un espacio que le pueda como clarificar ciertas dudas a ese estudiante, a ese adolescente, pero también a la familia. Y ahí es transversal a todos los estratos sociales también, como... Hay familias que pueden tener mayor como acceso a adquisición económica, a otros espacios, pero aún así tienen la resistencia que una familia más vulnerada de igual forma lo va a tener. Es transversal como el desconocimiento o también la búsqueda de apoyo. Oye, y en este espíritu, por ejemplo, de si vemos los niños, niñas que están en este proceso que tú dices, en la etapa escolar, ¿cierto? Y que la oficina está brindando también apoyo y que vamos a ahondar un poquito en eso, pero desde el lado educativo, como profesora, ¿cómo ha sido esta recepción también para las nuevas generaciones, el poder conversar estos temas que antes no se hablaban de forma común? Y que ahora la información no solamente está en los colegios, sino que ya está en todos lados la información más abierta que antes. Claro. Entonces, me imagino que desde pequeños también tienen un concepto distinto a cómo manejar, cómo vivir este tipo de conversaciones. No sé cómo es la percepción. Claro, o sea, por ejemplo, yo trabajo en un contexto diferente al contexto de un profesor, por ejemplo, que trabaja en básica o en media. Yo trabajo en un liceo de adultos. Entonces ahí ya las edades varían entre los, por ejemplo, no sé, los 15 hasta los 50, 60 años. Entonces es importante también que a partir de los mismos chicos, los adolescentes que están estudiando ahí también puedan los adultos conocer el tema y se discuta en clase. Hemos hecho trabajos interdisciplinarios bastante bonitos. Cuando se une más de una materia en el liceo, en cuanto a la educación sexual también, en cuanto también a las enfermedades de transmisión sexual, en cuanto a la expresión de género, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que
si ya nosotros abrimos esa puerta a poder conversarlo en la sala de clases, puede también la persona en sí o el estudiante o la estudiante poder llevarlo también a sus casas. Sus lugares, claro. Entonces eso hace que ellos puedan también tener, vuelvo a lo mismo, a la apertura de mente, ¿cierto? Y yo creo que los mismos chicos, los mismos adolescentes pueden crear esa apertura de mente también a sus padres. Podemos ir cambiando nuestro pensar. No porque tenga 70, 80 años voy a no, es lo típico que le dicen a los, no, pero tranquilo, si tú sabes, pues él es viejo, no va a cambiar de pensar. No, ¿por qué no? ¿Por qué no se puede cambiar de pensar? Uno puede cambiar de pensar a través de la información. Que uno quiera hacerlo es otra cosa. ¿Se puede? Sí. Uno tiene que quererlo. Y en esta misma pregunta, desde la conexión con los colegios, porque ya tenemos la visión de la educación ya para adultos, ¿cierto? Pero interesante también saber cómo la oficina se ha ido conectando de repente con establecimientos, ya sean municipales, o subvencionados, particulares. ¿Cómo ha sido el nexo que ha existido entre la oficina y estos colegios? Sí, ese ha sido uno de los trabajos más importantes porque es lo que más se demanda en los espacios educativos, el tener, por un lado, los profesores y los profesionales requieren y han solicitado a la oficina tener herramientas que hacer en caso de que los estudiantes les dicen, por ejemplo, comunican que están sintiendo algo por una compañera. Y a veces son cosas muy pequeñas, como el no saber qué hacer significa porque no sé si validar lo que está sintiendo ese estudiante, por ejemplo, porque no sé cómo va a reaccionar la familia o cómo va a el entorno. Si yo le digo que está bien que sienta, no sé, atracción emocional por otra estudiante de su mismo género, piensan que les van a quitar el trabajo. Entonces hay un miedo más que incomprensión, porque a veces uno puede ayudar, pero no lo hace porque dice, prefiero no meterme en ese tema. Entonces es validar un poco y reconocer también que desde las leyes hay protección, al menos cuando hacemos capacitaciones con los equipos, hay leyes, normativas y espacios que son un poco que protegen y generan esa protección para que uno pueda hablar sobre estas cosas. Y por el otro, con los estudiantes, es trabajar también el tema del buen trato y cosas básicas como el respeto, el que no se haga bullying en eso entre ellos. ¿Y sabes dónde está también el tema? Disculpa, Rubén, que te interrumpa. Sobre todo en los colegios, el reconocer el nombre social de las personas. El reconocer que estamos, por ejemplo, que los mismos profesores puedan reconocer el nombre social de la persona. Porque a través del ejemplo también los estudiantes van a empezar, ¿cierto? A poder llamar, por ejemplo, a una chica que está pasando por un tema de transición, ¿cierto? Y poder reconocerse con ese nombre y no con el nombre que está registrado. Entonces, eso también ayuda bastante. Ahora, si hablamos de lleno en lo que brinda esta oficina, ya estamos hablando de las conexiones, ¿cierto? Hay una variedad de servicios, me imagino, disponibles para la comunidad. No sé si podemos contar también dónde está ubicada esta oficina y más o menos de qué se trata. A ver si nos puedes contar detalles. Acá tenemos el flyer. En este flyer o tríptico está la información y principalmente acá lo que aparece es, al menos desde la profesión que existe actualmente, es atención individual. Una persona que necesita orientación o buscar algún lugar con una persona donde poder conversar sobre lo que está sintiendo, se genera atención individual en Colón 807, donde está la oficina de la mujer. Ahí está la oficina de la diversidad, pero va a ser principalmente orientación y vinculación con otros espacios. Hay otros espacios que también son amigables con la diversidad, no está solo este programa. En los hospitales hay programas de identidad de género. En las escuelas, los equipos de convivencia están más capacitados, por ejemplo, que a lo mejor otros profesionales de esas mismas escuelas. Entonces, el nexo lo hacemos también con convivencia, charlas, talleres, capacitaciones a distintos espacios. Hemos estado tanto en salud como educación, como también en los programas que yo me vinculo harto con infancia y adolescencia, porque los programas, por ejemplo, de vulneración de derechos, que son de Mejor Niñez, antes llamado CENAME,
También tienen muchos casos que están vinculados a esto. Hay muchos casos de violencia intrafamiliar que también están llegando a esos programas y esos profesionales no están buscando como una red de apoyo para poder emitir informes, tener claridad de que ese adolescente sí se le está ejerciendo esa violencia, pero que esa violencia es, por ejemplo, porque le dicen explícitamente maricón o le dicen camiona en el colegio. Entonces, no es como un tema aparte, sino que está vinculada a esta temática. Entonces, podemos trabajarlo en conjunto. Y también acciones, espacios seguros que les llamamos, o espacios de encuentro para la diversidad, para reconocer en este, no sé, en lo cultural, en lo artístico, que poder que las personas se distengan y puedan entretenerse con otras acciones que surgen desde la oficina. Sí, hay altas actividades culturales, sí. También, si me prestas un poquito, sí. El tríptico aquí para comentarle a la gente. Bueno, toda esta información la pueden buscar y retirar en la oficina de diversidad, que como bien dijo Rubén, está ubicada en Avenida Colón Sur, número 807, justo en la esquina de calle Maipú con Colón. Uh-huh. Ahí está, por Colón, sí, para sí. que pueda retirar esta información y un montón de información más que tiene la oficina. Uh-huh. Y ahora todas las actividades que se están realizando también la pueden encontrar directamente en nuestras redes sociales, Tideco San Bernardo, y ahí se está subiendo también todas las actividades. Se han hecho obras de teatro, uh-huh. Se han hecho encuentros artísticos, sí. han habido varias actividades que van en pos de generar instancias, ¿cierto?, para los vecinos y vecinas de San Bernardo que quieren también obtener esta información. Y por ejemplo acá hay varios temas importantes de que, por ejemplo, el lenguaje inclusivo, ¿cierto? Sí. Que tan importante es, vamos a andarlo un poquito más. Uh-huh. Hay un glosario también LGBTIQA+. Hay mucha información muy relevante, no tan solo para las personas que son parte de algún movimiento o de alguna organización, sino que también para cualquier persona que quiera entender la importancia del respeto también que amerita tener y manejarlo, porque al final, uh-huh. desde pequeño o hasta adultos, como decía nuestra invitada, es importante manejar esta información. Y lo otro que también es importante es conocer cuál es la visión de nuestros vecinos y vecinas que nos están acompañando, y por eso hoy día tenemos un público al cual queremos saludar y vamos a darle la instancia también para que puedan generar unas preguntas y puedan también irse con una información nutrida sobre este programa para que podamos después seguir conversando sobre la oficina de diversidad. Así que desde ya, mientras preparan ahí el cuadro, ¿cierto? Vamos a darle la bienvenida a una de las personas que está invitada el día de hoy y que va a hacer la primera pregunta. Así que, por favor, que diga su nombre, de dónde viene y de dónde, cuál es en el fondo el objetivo de su pregunta. Hola, mi nombre es Andrea Muñoz y quería preguntarle a los chiquillos referente el apoyo psicológico, uh-huh. como familia o individual. La oficina, ¿cómo aporta en la parte psicológica? Uh-huh. Eso. Muchas gracias. ¿Respondemos? Sí. Sí, eso es importante porque, como decía en un momento, la red, se activa una red de apoyo con otros espacios. Pero lo principal es al principio pensar que, aunque yo no sea psicólogo, por ejemplo, el no juzgar lo que la otra persona está diciendo y validar lo que está sintiendo ya sería como el primer auxilio, por ejemplo, psicológico en caso de que una persona esté viviendo una situación compleja. Y como también comentábamos, las familias buscan este apoyo psicológico para sus niños, pero o hijos, hijas, y a veces también es importante decirle a esas familias que esos niños no necesitan necesariamente apoyo psicológico. Poder evaluar en la oficina si es que lo necesitan, porque muchas veces se piensa que esto es una enfermedad. Y también ahí poder evaluar eso, lo podemos evaluar en la oficina si es que hay un malestar o algo que se está desembocando que necesite evitar, por ejemplo, una ideación suicida otro diagnóstico que esté asociado, por ejemplo, a ser gay, lesbiana o trans, como
esas categorías en sí no son una enfermedad, entonces poder identificarlo. Y si ya sí se requiere, poder activar, por ejemplo, en los espacios, en los servicios públicos, nosotros vinculamos a salud mental de los SFAM. Pero también tenemos redes de apoyo que son fundaciones, y que ahí es importante porque las fundaciones han sido un apoyo muy importante. Hay fundaciones de familiares que son de niños y niñas trans, está Fundación Renaciendo, está Fundación Selena, y que entregan ese acompañamiento psicológico a las familias, y hay otros centros también que lo hacen. Entonces activamos esas redes y lo ideal es que hagamos el seguimiento para ver si es que estas personas han adherido a estos tratamientos y ver cómo han ido mejorando. Genial, ahí está la respuesta entonces para nuestra vecina. Agradecemos que nos haya acompañado. Y es importante seguir conversando, ¿cierto?, sobre estas temáticas tan relevantes. Y acá hay algo que encontré bien interesante de este material, que también ven el tema de el respeto al nombre social es un derecho humano. Hay harta pregunta también en relación a los cambios de nombre, ¿cierto? Es un tema que no sé si está más complejo que antes o está más fácil. ¿Cómo está en la actualidad todo ese proceso? Sí, la ley de identidad de género, en caso de que alguien también lo requiera, permite el cambio de nombre. Igual Amparo me puede complementar. Sí. Sí, de hecho, yo pasé por el cambio de nombre hace hace como 2 años atrás. Y la verdad es que fue bastante expedito, sí tuve que fue en plena pandemia, entonces tuve que sacar hora para poder también que me dieran un cupo, ¿cierto?, en ese tipo, pero es súper rápido, uno va, ¿cierto?, presenta, dice, quiero cambiarme el nombre por la ley de identidad de género, y te dicen, ya, perfecto, te damos una horita, ¿cierto?, para que vayas a sacar tu carnet, ¿cierto?, y el trámite, pucha, es la foto y te cobran como si fuera un carnet normal, como 3.000 y algo en ese momento me cobraron y fue bastante, bastante rapidito. Y, a ver, yo lo saqué como en febrero esto y en marzo ya tenía como a finales de marzo ya tenía mi carnet por lo menos de Amparo. Así que con el tema creo que de los menores de edad hay que tener como una ¿cómo se llama esto? Una... Se me olvida la palabra. Un permiso. Exacto, un permiso de los padres, creo que también hay que tener un poco más de cuidado con ese tipo de cosas, pero yo creo que se puede hacer también y es más expedito. Sí, ahí la ley distingue a las personas mayores de 18, lo hacen en el registro civil de forma como un trámite administrativo, pero los menores en tribunal de familia. Tienen que solicitar el apoyo de un abogado que patrocine la causa. Es una causa que en muchos casos depende de los jueces, en el sentido de qué tantos requisitos le va a pedir a la familia para que se haga. Muchas veces piden informes psicológicos, lamentablemente, en algunos casos psiquiátricos, para, por ejemplo, la ley se justifica por el crecimiento progresivo, porque muchas veces se puede no estar tan claro de esta decisión. Pero las personas que sabemos y que hemos trabajado con, por ejemplo, con infancia y adolescentes, sabemos que no es un capricho. A veces se habla de que puede ser un capricho, o que puede haber un arrepentimiento, o que puede haber un trastorno de personalidad. Sabemos que no son esas temáticas que deberían estar al frente. De hecho, hay muchos chicos, chica o chique que retroceden su transición no por un tema de que no se sienta trans, sino que por un tema de que no está preparado para enfrentar la sociedad, a la sociedad en la que uno está. Yo, por ejemplo, en ese caso, tengo la salvedad de que, y yo siempre lo he dicho con un tono un poco humorístico, que tengo la salvedad de que mi voz tampoco es muy masculina, que digamos. Entonces, paso como una mujer cisgénero, y las mujeres cisgénero son las mujeres que son mujeres y que se identifican obviamente con su género femenino. Entonces pasaría como ese tipo de... No he sufrido discriminación, gracias al cielo, debido a eso, pero no así las chicas que tienen, por ejemplo, voces un poco más gruesas, ¿cierto? Las chicas trans que tienen voces más gruesas, que sí, ellas sí se ven enfrentadas a un sesgo de la comunidad que te hace como,
como que te critiquen todo el rato, que no puedes tener, cómo tienes esa voz, pero deberías fingirlo un poco, pero ¿por qué fingir? Al fin y al cabo es un tema más grande. No, y ojalá que se pueda de a poco, como digo, trabajar con las juventudes también, cosa de que en el futuro sea menos complejo, porque como bien preguntaba la vecina, también hay un tema psicológico ahí bien difícil, y no es difícil, como decía Paro, por el hecho de la decisión como tal, sino que es el miedo o el prejuicio también que hay de la sociedad en relación a estas temáticas. Entonces me imagino que debe ser un proceso bien, bien complejo también, y por eso es importante que se creen estos organismos de que brinden apoyo, que brinden asesoría. Y no sé si también hay algún trabajo en un aspecto territorial o es 100% en la oficina. ¿Cómo están trabajando ahí en ese aspecto? En el territorio, claro, la escuela igual son espacios que territorialmente se abarcan en distintos, desde el, no sé, el Valle de Utah, que queda en el sector de Lo Blanco, hasta ir a, no sé, una escuela que queda ya en, no sé, en el sector más de Nos. Funcionan en distintos territorios, yo creo que no hemos podido enfocar más en eso. Pero también sabemos que, o sea, existe acá, por ejemplo, en San Bernardo, espacios donde la vulneración de las personas de la diversidad es tan grande que hay como, no sé, personas de la diversidad que están en situación de calle, y también poder apoyar esos casos. Se ha apoyado más en ciertos casos que son de ciertos territorios más complejos que haciendo actividades en el territorio. Personas, trabajadoras sexuales también que están, o personas trans que están como siendo como más vulneradas. Respecto a esto mismo que decía Amparo, como la orientación uno no la anda ventilando con todas las personas, entonces uno cuando se muestra en un espacio puede que no haya tanta discriminación, pero las personas que están viviendo mucha discriminación son las personas trans específicamente, y más como más vulneradas, no sé, económicamente, o que no tienen acceso, por ejemplo, a trabajo. Y es como una trayectoria de vida que va cada vez en ascenso, como aumentando la precariedad, en el sentido de que si tú vas a la escuela y vives discriminación, lo más probable es que a lo mejor no termines la escolaridad. Y si no terminas la escolaridad, es mucho más difícil después continuar con educación superior o con otro espacio. La idea es que también el apoyar desde la primera infancia signifique que muchas personas de la diversidad después puedan sí ser lo que a lo mejor es su sueño, como poder estar en más espacios. No tenemos muchos referentes de la comunidad, por ejemplo, en tanto en los servicios como en otras profesiones, como cuando hablamos que el sesgo de género, por ejemplo, hace que las mujeres estén más en labores de cuidado y los hombres en labores de fuerza. Sí. Con la diversidad ocurre lo mismo, como ojalá que personas de la diversidad, al tener este apoyo, puedan después ser profesionales que se inserten en otros espacios y lleguen a altos cargos, a altas jefaturas y otros que no se ha visto actualmente. Bueno, si hablamos de apoyo, el municipio se ha presentado, ¿cierto? Uh-huh. como una gestión que apoya la diversidad, las diversidades, ¿cierto? Así como ha adquirido el compromiso, aparte, con las personas mayores, con la oficina de la mujer también. Y en este concepto surgió una iniciativa de parte de tu oficina, de tu unidad, de tu equipo, a quien aprovechamos de mandar un saludo grande a los muchachos, chiquillas y todos los que están trabajando en el fondo ahí, ayudando a sacar adelante este proyecto para que siga creciendo. Y una de las iniciativas que fueron bien interesantes es que se entregó el sello de... Espacio acogedor. Esa era la palabra. De espacio acogedor para poder... en el fondo, plantear que distintas oficinas municipales e incluso distintos lugares, tengo entendido, que presenten apoyo también para que las personas no se sientan solas, se sientan respaldadas y se sientan apoyadas en el fondo. Sí, yo creo que ahí hay dos cosas que, por un lado, que también lo podemos conversar, que es como el tema del lenguaje inclusivo, y el otro es como los símbolos, por ejemplo, el arco iris o la bandera, son cosas que... Acá lo tenemos, está, lo tenemos. A ver. Que uno puede, ahí se lo mostramos. Ahí lo tenemos, sí, ahí está, muestra la pantalla, ¿no? Eh,
que son cosas que visualmente permiten que uno pueda decir que lo mismo que decía Amparo, como que uno no está solo, sola, sole, y que en este lugar hay un compromiso respecto a las herramientas que estamos teniendo para que las personas sientan que en ese espacio no son discriminadas y que se permita que espacios seguros para que las personas puedan desenvolverse. Y esta iniciativa en otros lugares incluso la han colocado como en restaurantes, pubs, que son espacios en donde pueden ocurrir situaciones de agresiones. Y en esto, ya que lo mencionas como pub y todo eso, yo tengo entendido que de manera interna ya está desplegado en varias oficinas. Sí. Pero ¿ha habido alguna propuesta como para llegar a los locales de la comunidad o algún otro espacio público de repente que quiera utilizar ese símbolo? Claro, como estos de entretenimiento son espacios generalmente más privados o todavía no se llega a esos espacios, la idea es partir como desde lo interno y poder seguir ampliándolo con empresas también. Hay iniciativas que funcionan a nivel nacional, que hay, por ejemplo, la Fundación Iguales tiene trabajos inclusivos. Ahí uno puede nombrar distintas empresas que lo tienen, pero por un lado está la iniciativa de poder avanzar hacia cupos, que se generen trabajos para las personas de las diversidades, pero también que las que ya trabajan en esos espacios no vivan ningún tipo de discriminación. Los protocolos de identidad de género, por ejemplo, se adecúan y se generan protocolos a nivel interno en empresas o en escuelas en base a las leyes más grandes. Pero, por ejemplo, si una vecina o un vecino o vecina quisiera tener eso, por ejemplo, puesto en su local, en su negocio, claro, ¿podría acceder, por ejemplo, a tener este sello de parte de la Oficina de Diversidad? Sí, para poder acceder a esto hay que generar un proceso de capacitación, como ¿ya? de que las personas que trabajan en estos espacios puedan tener las herramientas para decir, acá que, sí somos ya un espacio acogedor. Sí, poder tener esa ¿Y información. ¿Está en planes ya poder realizar estas capacitaciones al público, a los vecinos, vecinas que quieran obtener esta información? Y me imagino que también varios vecinos van a querer tener un espacio así de repente como para apoyar y decir que está en pos de esta iniciativa. No sé, ¿qué opinas tú, Amparo, claro, de que se creen estos espacios acogedores para las Yo creo que, bueno, de hecho el Liceo de Adultos Pucará de Chena es un espacio seguro, de hecho, así que estamos ya trabajando con todos ellos, estamos trabajando con... Hay muchos chicos trans, no mucho, pero sí hay algunos que son chicos trans, chicas trans también, chicos no binarios también, chiques no binarios digo. Entonces, es un trabajo igual, más allá de trabajar con el estudiante, se trabaja también con la comunidad en sí y cómo ellos pueden también verse enfrentados a la realidad de ese estudiante, esa estudiante o así. Entonces, creo que se ha podido también implementar una buena forma, ¿cierto?, de conocimiento general a lo largo de, o sea, en la comunidad estudiantil. Uh-huh. Entonces yo creo que sí, o sea, se deben crear más espacios seguros y espero que empezando desde lo micro podamos también ir a lo macro, de crear así como un parque seguro, no sé. Pero de a poquito se van generando estos espacios. Sí. Y que todo sea seguro. Y siento que es importante también mencionar que esto también va en un post de entregar el mensaje de que no están solos, o sea, de que hay una red de apoyo, hay una red de asesoría, hay una red que busca también capacitar a otras personas para que entiendan también cosas que muchas veces son prácticamente tabú, porque no es algo que en otras generaciones, vamos a decirlo, se conversaba tanto como hoy en día. Entonces hoy es momento para generar esta iniciativa y de verdad que ahí dejamos y ojalá que se recoja el guante, que podamos seguir capacitando a los vecinos y vecinas que quieran participar para entregar en grande que San Bernardo, lo que decimos, o sea, se transforma
con su gente. Claro. Y qué mejor que transformemos desde la comunidad, claro, para apoyar a los organismos o organizaciones o personas que están ahí solitas de repente, que se sienten que no están con un apoyo, y pucha, ahí puede tener un complemento, ¿cierto?, para seguir desenvolviéndose, ¿sí o no? Claro, sería como transformar con diversidad. Eso, sí, ahí está el nuevo eslogan de San Bernardo. Bueno, y si usted, vecina, vecino, quiere tener más información sobre toda la oficina de diversidad, les invitamos a que nos escriba, a que pueda dirigirse, ya se lo dijimos, para llevarse este tríptico que tiene mucha información, tiene mucho detalle que podemos empezar a adentrarnos. Lamentablemente por tiempo ya estamos en los minutos finales, pero la idea es que podamos en el fondo invitarles a cada uno de ustedes a que se acerque a la oficina de diversidad ubicada en Colón, esquina Maipú, Colón 807, vereda sur, de lunes a viernes de 8:30 a 2:00 p.m, para que puedan conocer y ser parte también de esta transformación de San Bernardo en temáticas tan importantes como lo es la diversidad. Así que de verdad que entreguemos este mensaje, uh-huh, de que transformamos entre todos, de que es mejor hacer este cambio en comunidad, ¿cierto?, que de forma así individual. Es. Así que agradecemos de todo corazón, de todo corazón, el que se hayan dado el espacio, el tiempo, el compromiso. Gracias para poder a ustedes por también tener este tipo de formato, ¿cierto?, y poder también llevarlo a la comunidad. Sí. Es bastante lindo. Muchas gracias. Y la idea es poder generar estos espacios, ¿cierto?, para todos, todas, uh-huh, y todos. Y no sé si Rubén quiere agregar algo más. Que quieras comentarle a la comunidad antes de despedirnos. Sí, que se puedan acercar, que no exista ese miedo a buscar este tipo de apoyo. Podemos buscar algún tipo de solución en caso de que se requiera. Así que desde ahí las puertas del municipio de San Bernardo y de la oficina de diversidad, tanto física como por las redes sociales, me imagino que también se pueden recepcionar solicitudes al correo rmenares@sanbernardo.cl. También se pueden acercar para no solo también entregar apoyo, sino que se puedan desplegar iniciativas que ustedes como comunidad LGBTIQA+ en San Bernardo quieran ir desarrollando, y cada vez como Amparo en estos momentos, en otras situaciones, poder ir mostrando este talento, esta diversidad que existe. Así que desde ahí, muchas gracias, Seba, por el espacio y poder hablar sobre esto y poder ir cada vez ampliándolo más. Genial, no, nosotros de verdad estamos muy felices. Y no se despegue porque vamos a ver un pequeño videito. Y luego, para despedir con broche de oro este programa, vamos a estar con Amparo ahí, que es cantante y que ha dedicado también su vida a entregar de un aspecto cultural también todas sus emociones, sensaciones y visión. Así que no se despegue, agradecemos que nos haya acompañado. Y les recordamos que todas las semanitas estamos hablando de una temática distinta para que podamos conocer, aprender y, por qué no, compartir distintos elementos, distintos hitos, distintas temáticas. Así que los invitamos a que no se despegue y a que la próxima semana podamos seguir compartiendo. Y ahora, un videito muy cortito y a disfrutar de Amparo, que nos va a acompañar. Así que no se despegue. Una comunidad que levantó con constancia y perseverancia un espacio en el territorio de San Bernardo. La lucha que nosotros tuvimos fue muy beneficiosa para nosotros, pero con sacrificio. Con personajes que se convirtieron en piezas claves para la consolidación de un sector en el territorio. Él donó para que don Juan Agustín Insunza Espinosa sacar a esa gente para acá arriba, para que no corrieran peligro. El transcurso del tiempo ha significado una pérdida para la identidad del barrio. Un harto loco lo que están quedando ya, pues. Yo le cuento a mi nieto las anécdotas que pasamos en el río, sobre todo abajo. Hoy conoceremos parte de la historia y visión de San Bernardinos y San Bernardinas que, en un camino lleno de desafíos, posicionaron a una comunidad en un espacio digno para habitar. Historias de barrio. Del río a El Cerrillo. Thank you.
Enlíquese Contigo es un subsistema, parte del Sistema de Protección Social, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y la Ilustre Municipalidad de San Bernardo. Su objetivo y misión es apoyar, proteger y acompañar a los niños y niñas y sus familias de los 0 a los 9 años de edad. El Triple P es una estrategia que busca apoyar a las familias basada en la evidencia de investigación de la Universidad de Queensland por más de 30 años. Está diseñado para ayudar a padres, madres y cuidadores para mejorar sus habilidades parentales y para apoyarlos a que construyan relaciones positivas con su hijo e hija en un marco de respeto y comunicación. Comenzamos el trabajo realizando seminarios y en estas charlas vamos dando algunos tips y principales herramientas que son sugerencias y los padres pueden tomar en cuenta o en consideración algunas para mejorar su crianza de acuerdo a su realidad. Las cosas que se han comentado en el taller y también las que han comentado de afuera, dicen que sí, que ellos de repente se han dado cuenta con este taller que muchas de las mañas que tienen los niños o de las situaciones que generan de repente, se generan en el hogar, es por errores que ellos mismos cometen, ¿ya? Y con este taller se han dado cuenta que sí, que es parte de ellos. Ha servido hasta para situaciones puntuales con todos nuestros estudiantes, no solamente con las familias que estamos trabajando, sino que en mi ejercicio, en mi profesión, me ha ayudado mucho en poder tener también estas habilidades, estas herramientas para poder tener un contacto mucho más cercano y con más habilidades para poder trabajar con nuestros apoderados. Antes con mi hija teníamos ese problema de que hace esto otro, ahora ya tenemos un orden, aprendimos a hacer ese orden como papás. Entonces estamos experimentando esto nuevo y vamos por un buen camino que yo veo que va positivo. San Bernardo cuenta con Triple P. Tenemos diferentes facilitadores y facilitadoras dentro de nuestros dispositivos municipales porque queremos entregarle a las familias mejores herramientas para que nuestros niños y niñas crezcan más felices en entornos más sanos y seguros. Me consta que me odian, la envidia les corroe, mi vida les agobia. ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa, mi circunstancia les insulta. Mi destino es el que yo decido. Seguiré, nunca cambiaré. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. Quizá la culpa es mía por no seguir la norma. Demasiado tarde para cambiar. Ahora me mantendré firme en mis convicciones, reforzaré mis posiciones.
quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré.